musical. Familia y amigos de Mi Gente 3.0, bienvenidos a Lente Musical. Aquí Daniela Conde acompañándolos como siempre, con más talento, con artistas inolvidables, con géneros inigualables y por supuesto unos sencillos que nos enamoran. En este momento estoy con una cantante, actriz, locutora que roba corazones, no solamente con ese talento, sino con ese carisma que trae aquí al canal, ese sabrosito. Yo le estaba diciendo que tiene un calorcito que me encanta y me fascina. Así que yo quiero, por favor, un aplauso para nuestra hermosísima Nara. Gracias. Bienvenida, mi Manara, ¿cómo estás? Dani, feliz de estar acá en este espacio tan maravilloso, que amo el set que tienen. Me encanta que te guste, me encanta que estés con tu familia, Mi Gente 3.0, porque es que eso sí, te queremos ver aquí siempre. Ay, en lo que se viene, que son muchos éxitos. Ay, gracias, mi Dani. Sí, pues la idea es esa, trabajar para ustedes y de la mano de Dios siempre. Eso. Miren, aquí tenemos un empoderamiento femenino con puro cuento que me encantó, me fascinó, es dedicada a aquellos hombres y, ¿por qué no? Aquellas mujeres también, hombres pueden también dedicarla, porque habemos algunas mujeres también que de pronto cometemos algunas fallas, infidelidades y nos descubren y bueno. Pero hombres, aquí va la dedicatoria para ustedes y yo siento esa energía femenina acumulada para los 14 países que nos ven, que yo sé que lastimosamente hemos pasado por situaciones parecidas y llegó por fin alguien que lo canta de frente. Señora, háblame de este sencillo, ¿cómo surgió? Bueno, tú decías que las mujeres, lo que pasa es que nosotros somos muy inteligentes, por eso casi no nos sí, sí, pillan. Sí, es cierto. Por eso nos pillan y bueno, tocó, pero a veces no nos pillan. Obvio, la mayoría de veces, no mentiras. Pero mira que yo quería algo, como me caracteriza, de humor, sí. Algo que fuera muy divertido, porque la infidelidad es un tema bastante complejo, ¿no? Digamos que lo hablamos de una manera jocosa, pero pues el que lo vive es el que lo siente. Duro, sí. Y en este caso, una amiga mía fue muy cercana, todo el mundo dice, ay, una amiga tuya, sí, gracias a Dios, una amiga mía, porque pues fue muy difícil, la verdad, haber vivido esta situación de infidelidad en el que yo estuve muy cerca, porque pues viví toda la tusa con ella, wow. y como bueno, todo el seguimiento, sí, de muchos años bueno, de una familia, de todo, y que de repente todo se derrumbara, pues no es fácil. Entonces, esta parte yo la quería hacer muy, muy jocosa, muy divertida, para que no se, digamos que la música popular, la música regional es muy cortavenas, es un lamento, sí. Es algo muy fuerte, y yo quería que fuera más, no fuera tan fuerte, que no fuera como la típica línea del popular, que es pues estos lamentos, sino que fuera algo más divertido, más contado desde la perspectiva de actriz, ¿no? Sí. Que me caracteriza y de humor. Totalmente, eso quedó, lo que acabas de decir resume absolutamente todo y se transmite clarísimo. Por ahí dicen, hay una famosa frase que es no untarle miel al azúcar, es decir, no volverlo más empalagoso y por este lado no darle más dolor al dolor. Tú lo haces de una manera jocosa, que dice, sí, esta situación es difícil, se vive lastimosamente a diario, y lo sé, muchas mujeres y hombres tenemos que pasar por esa situación, pero qué bonito es darle otro toque de humor y a la vez de fuerza, porque es que da un mensaje de, oiga, sí, hay que ver esto de otra manera y salir adelante, que es una situación muy difícil. Total, y eso fue lo que hizo mi amiga, okay. Salir adelante, que de verdad ha sido un ejemplo que yo digo, es... Wow. Muy poderosa, muy poderosa. Somos demasiado poderosas, ahora más. Minara, te felicito y quiero hablar un poquito de tu carrera en cuanto a que ningún campo es fácil, y más para una mujer, de verdad, entrar como actriz, ya ser, tener reconocimiento ahora en la música popular. O sea, son campos que por lo general, hoy en día, gracias a muchas artistas, esas barreras se están desdibujando, pero por lo general son los hombres quienes mandan en estos campos. ¿A ti cómo te ha tocado en tu carrera? Pues mira que en general en mi carrera no ha sido fácil en todos los aspectos, ¿no? En, claro. Como influencer, como cantante, como actriz, como locutora comercial. Siempre ha sido muy difícil para nosotras las mujeres poder llegar a ser fuertes en ese campo. Como tú dices, hay ya muchas que están obviamente abriéndonos la puerta. Al principio fue complicado, la gente me dice, ah, pero es que ya como se volvió de moda el popular y el regional, entonces te pasaste a este género. No, no. Realmente los que me conocen saben que yo vengo, como tú decías, vengo de Centroamérica, El Salvador, viví 12 años allá, en la tierrita caliente que llaman, allá me crié y allá comencé mi parte musical, con todas las, como todas las influencias musicales de México. Realmente yo no conocía la parte popular colombiana, conocía era la parte regional mexicana, como Selena, como Ana Bárbara, Ángela, Pepe, todo esto para mí era estas líneas musicales que a mí me fascinaban.
enseñaba a cantar. Y yo tengo videos de muy pequeñita, de 8 o 9 años, cantando música regional. Sí. Lo tengo grabado. Sino que cuando uno llega a buscar ese sueño, uno lo busca y la vida se lo presenta de una manera diferente. Claro. Me llegó Arsenal a mi vida, llegó con este género urbano, que era muy diferente a lo que yo quería, pero digamos que llegó esta oportunidad así. Entonces yo la adopté, soy versátil, es muy, digamos que para mí es muy fácil acoplarme a diferentes géneros, pues por ser actriz, por ser locutora, también actriz de doblaje, que me ayuda a que fácilmente pueda hacer diferentes voces y eso. Entonces yo dije, bueno, si es por la parte urbana y así va a ser mi carrera, me voy por ese lado, aunque no me llenaba del todo mi carrera como cantante urbana, porque yo me limitaba mucho con mi voz. No puedes cantar tanto. No, siempre era el mismo problema para grabar, era como, no puedes cantar tanto, tienes que esconderla, tienes que... En esa época era mucho más difícil. Ahora ya, obviamente, hay muchas cantantes urbanas que cantan espectacular y que ya también Karol G ha hecho que esto se abra, ¿no? Que cante música romántica, que cantes música popular, que se abra un poco esa versatilidad que tiene el artista. Pero antes era muy limitado. Cuando yo decidí terminar con Arsenal, porque fue mi decisión, yo quería recoger otra vez esas raíces que al inicio me habían hecho llenarme de la música regional y sobre todo Selena, que era como mi referente más fuerte. Wow. Y comencé ya hace 4 años, porque realmente hace 4 años empecé a lanzar mis canciones, pues porque quise tener un duelo y un respeto por los fans de Arsenal. Claro. Que se me fueron muchos, obviamente, porque muchos son urbanos que decían, no me gusta la música popular y tampoco la música regional, ya no eres mi artista favorita. Okay. Otros se quedaron porque, pues, digamos que más allá del artista que canta, se enamoraron de mi forma de ser, de mi trabajo en general. Qué bonito. Sí, es que antes de ser un reproche, tiene que ser un tema de admiración lo que tú dices. Amamos cuando nuestros artistas son supremamente histriónicos, que sorprenden acá con un urbano, luego un pop, luego un vallenato, luego un popular, mejor dicho. Y uno dice, pero esta carta tan amplia. Y el que uno ama por su registro vocal, por su carisma, lo que tú dices, nos encanta verlos crecer. Y así es, uno pasa por etapas, como en la vida, en la música también ocurre. Sí. Bueno, Mina, quiero hablar del videoclip, me fascina, me encanta todo. Quiero saber detalles, quiero saber la locación, veo que es en un bar, vemos la barra, vemos unas mesas de billar, vemos también tomas contigo muy sexy, unos vestuarios increíbles que yo digo, Dios mío, esta mujer modelo, una mamacita aquí. Entonces quiero saber cuántas horas de rodaje fueron aproximadamente. ¿Dónde? Bueno, nos reunimos con el director William Barragán. 2Q3 Films es la empresa que hace los videoclips junto con Visual Music. Es como dos empresas de videos que se unen. Y nos sentamos a lo mismo, ¿no? Yo le decía a Willy, necesito que sea muy juvenil. Y él me decía, no juvenil, perdón, muy, como habíamos hablado, jocoso, divertido, fresco, chistoso, porque la gente, claro, es peligroso, ¿no? Esta es una línea entre, bueno, pero de pronto te puedes ir muy hacia el lado de comedia y no te van a creer como artista. Sí. Teníamos como ese punto. Entonces, la parte sensual, de la mujer sensual, que yo no soy la más sensual, soy más divertida. De hecho, mis redes sociales son llenas de mujeres, que a mí me dicen los del equipo de trabajo, pero necesitamos hombres. Y yo soy muy mala para ser muy sensual. O sea, cuando intento ser sensual, me va mal. Pero en este caso sí tuvimos como, como todo un performance con Santana Colección. Es una empresa que me está vistiendo en este momento, que está dándole ese toque sensual muy regional a mi música y a todo mi outfit, y me ayudaron mucho a que fuera como este, que no fuera vulgar, sino que fuera sensual dentro de lo que, digamos, era el video como tal. La idea también fue actores, que son todos actores. Está Quique, está Aroa, todos son actores que han estado en muchas series de televisión, son españoles, hay algunos españoles, otra que es costeña también, que todos los que estaban ahí, las tres actrices que hacen de amantes y el actor que hace de mi esposo, son actores de comedia y le dieron ese toque maravilloso. Pero lo más lindo de todo es ese amor con que trabajaron, porque son amigos míos, ¿no? Entonces no hay plata. Me encanta. Necesito que estén acá sin... Hay comida, eso sí. Ah, bien. Rica comida. Y así fue. Y salió como todo este... esta parte bonita y rindió. Fíjate que fue todo un día de rodaje.
desde la primera hora hasta las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana, perdón, hasta las 6, 7 de la noche, que realmente rindió. Sí, claro, porque tanta gente en escena, tantas tomas, tantos cambios de vestuario, rindió muchísimo. Rindió muchísimo, pero fue en el mismo set y el set tiene bastantes como espacios. Locaciones. Exacto, locaciones para poder trabajar, y eso nos ayudó un montón, y que el director tenía ya claro lo que quería. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esta escena, quiero esta escena y quiero esta otra, y eso es muy, muy... ayuda mucho. Ay, a que sea demasiado. Y más tu experiencia, tu formación como actriz. No, mi gente, todos actores, facilito. Entienden muy bien el código. El código. Exacto. Y fíjate que también el tema de ser un poco más meticulosa en el maquillaje y en el vestuario. Mm. Yo no tiendo a ser tan meticulosa con eso, pues porque yo digo, ay, o sea, ya me pongo lo que funciona es lo que está por dentro. Sí. Pero el director sí fue muy enfático en decir, necesito verte sensual y linda. Sí. Así que necesitamos meterle la ficha al vestuario y al maquillaje. No, todos aplaudimos esa idea porque nos encantó. Mi madre, te vi súper sexy. Yo dije, qué mujer tan mamacita que viene hoy, la voy a tener aquí de frente, y me encanta, no solamente por hermosa, sino por lo talentosa, y porque ese hilo que tú mencionas tan delicado lo supieron hacer a la perfección. La actuación, como un poco jocosa, se niveló con tu seriedad y tu sensualidad y ese empoderamiento que uno decía, esto es serio, pero a la vez se ve también un poco gracioso. Bueno, yo fue perfecta la combinación. Gracias. Te felicito, Minara. Quiero, por favor, tus redes sociales para los 14 países que nos ven en este momento, porque si no te siguen, lo tienen que hacer ya, por favor. Pero, por supuesto, Nara Artist, con la misma finalizándote en TikTok y en Instagram. Nara Oficial, que ahí está el video, por supuesto, en mi canal de YouTube, Nara Oficial. Y en Facebook también, Nara Gutiérrez. Así que ahí están todas mis redes sociales para que se diviertan un poco. Yo tengo varias líneas para que la gente no se aburra solamente de la música o solamente de la actuación. Así que ahí tenemos varias líneas para que nos divirtamos un poquito. Eso me encanta. Una influencer con toda, que no solamente se vaya por un lado, sino en absolutamente varias ramas artísticas. Me fascina, mi Nara. Nuevamente te digo que te admiro, me encanta tu sencillo. Y usted no se lo pierda, por favor, escúchelo, dedíquelo, ¿por qué no?, a esos mentirosos o mentirosas que nos parten el corazón. Y nos vemos en el próximo Lente Musical.